Just. ¿Qué tal? Bienvenidos a Beckett México Encuentro 02. Soy Luz María Sánchez y estoy haciendo la conducción y la moderación de las conferencias especializadas con las que arrancamos cada sesión de este encuentro. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con Yara Sonseca desde Múnich, quien nos habló de Beckett Films. El día de mañana estaremos con Tim Bauer, que nos hablará también de música y encierro. Y el día de hoy estamos con Matías Battinston, a quien le doy la bienvenida porque nos va a hablar justamente acerca de un elemento fundamental en un autor como Samuel Beckett, que es la traducción, ¿no? Cómo Beckett era un traductor, cómo se asumía él mismo como este autor que llevaba sus propias obras de un idioma al otro, pero también cómo ha sido llevado Beckett a otros idiomas y en especial, en este caso, al español. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Luz. Gracias por recibirme, por la invitación. Es un placer estar acá. Y sí, efectivamente, yo voy a hablar ahora sobre la trilogía específicamente, ¿no? Perfecto. Perfecto, pues yo lo que voy a hacer es cumplir un poco con la etiqueta que se requiere en este tipo de eventos, ¿no? Sabemos que el título de tu participación es la trilogía de Beckett, que es en la que está el proyecto último en el que estás trabajando, y también que radicas en Buenos Aires, que eres traductor, eres escritor también, que como traductor has llevado al idioma español autores como John Cage, Edouard Levé, Donald Antrim, Gustave Flaubert, Fernando Pessoa, Gertrude Stein, Ed Wood y, por supuesto, lo que nos tiene aquí reunidos, Samuel Beckett, que en los últimos años ha sido becado por diversos proyectos y residencias como el Trinity College Dublín, con quien, por cierto, como tú debes de saber, tenemos una gran conexión. Son nuestros, digamos, nuestros socios, nuestros hermanos mayores, muy mayores, pero hermanos al fin, el Trinity Center for Literary Translation en Irlanda, también la Fundación Jan Michalski en Suiza, l'Agence Livre Cinéma et Audiovisuel, el ALCA en Francia y el Fondo Nacional de las Artes en Argentina. Nos compartes tú que también te desempeñas como docente en el posgrado de especialización en traducción literaria del inglés y del francés de la Universidad de Buenos Aires y la carrera de grado de traducción pública, científico-técnica y literaria de la Universidad de Belgrano y que actualmente estás preparando un libro justamente sobre Beckett, la traducción y lo inconcluso. Esta es la ficha bibliográfica que tú tuviste a bien compartir con nosotros y con el proyecto de Beckett México y que lo pueden encontrar en nuestra página www.beckett-cortomexico.org. Si quieren saber del proyecto de Matías y de su biografía, ahí lo pueden encontrar. Entonces, pues antes de dejarte la palabra para esta conferencia especializada en la que estamos muy interesados en el encuentro 2 de Beckett México, yo nada más quisiera decirle a las personas que nos siguen por el canal de YouTube de Beckett México que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios o cualquier cosa que quisieran entrar en el diálogo con Matías ahí en el canal de YouTube y que el equipo de producción lo traerá hacia aquí, hacia nuestra conferencia para que lo podamos comentar y discutir. Entonces, bueno, yo insisto, te vuelvo a dar la bienvenida, Matías, y adelante. Gracias. Muchas gracias, Luz. Bueno, como mencionaste, el proyecto mío de traducción fue justamente la traducción de la trilogía de Beckett, ¿no? Sus famosas tres novelas, Molloy, Malón muere y El innombrable, que se publicaron este año por Ediciones Godot en Argentina. Tengo acá los monstruitos. Y esto marcó el fin de un proyecto de varios años, que empezó en el 2016, terminó la traducción en el 2019 y recién este año se concretó la publicación de Malón muere y Molloy.
Y esta es la tercera traducción que se hace al castellano de la trilogía. La primera trunca fue por Sur, fue en Argentina, la segunda fue española, y esta es, bueno, es la tercera otra vez argentina. Y la trilogía no es cualquier obra, justamente es una obra que marca un punto de inflexión en la narrativa de Beckett, en la escritura de Beckett, pero también en la autotraducción de Beckett, ¿no? En su carrera como autotraductor, como traductor de sí mismo. Beckett, sabemos, es particular porque es uno de los pocos autores que ha escrito su obra, prácticamente la totalidad de su obra, dos veces, en dos idiomas, ¿no? La primera vez que escribía un texto, y la segunda es la retraducción que hace él, la autotraducción que hace él. Y a partir de la trilogía es que él comienza programáticamente a autotraducirse. La autotraducción para Beckett era bastante conflictivo, ¿no? Era tortuosa y era obsesiva. Antes de la traducción de la trilogía, él había colaborado más con otras personas, y es a partir de una mala experiencia con la traducción de la trilogía que él decide tomar las riendas y traducirse él mismo. Para mostrar un poco la ambivalencia de Beckett, podemos tomar un ejemplo bastante extremo, que es quizás una de las traducciones más descarnadas que tuvo y las más problemáticas, que es la del Innombrable, ¿no? Y cómo él va, digamos, expresando su creciente frustración. Al principio, cuando él toma la posta y habla con su editor, todo parece bien y dice: ahora me enfrento con el Innombrable, acababa de traducir Molloy y Malo muere, siento otra vez que lo más sencillo sería traducirlo yo mismo. Esto lo dice en enero de 1956. En marzo, o sea, dos meses después, a Pamela Mitchell le dice: Dios, cómo odio mi propia obra. Empecé la tarea imposible de traducir el Innombrable y me rendí el otro día, asqueado. En julio del mismo año, a McCreevy le escribe: debería estar traduciendo el Innombrable, pero es una tarea imposible. La evasión que conoce todo traductor, ¿no? En septiembre del mismo año, a Van Velde le dice, para describir su traducción, un suplicio, simplemente, ¿no? Y de esto no puede salir nada. Después, en diciembre, ya pasa de enero a diciembre, escribe: horriblemente difícil, nunca lo lograré. Tajante. Hay que pensar que la escritura del Innombrable tarda 9 meses y la traducción se extiende durante 2 años. Él simplemente la interrumpe, no puede, la deja de lado, no puede continuarla. Y esto es algo, este es quizá el caso más extremo, pero es algo que se repite. Cada vez que ve que termina un texto, él siente la necesidad de traducirlo, y cuando lo empieza a traducir, se da cuenta de que es dolorosísimo, ¿no? Es una relación casi una especie de masoquismo traductor, que conocemos todos los que trabajamos quizá como traductores. Ahora, él empieza, sin embargo, la tarea de traducir la trilogía acompañado. Él decide delegarla primero. Él ya antes había delegado traducciones a Richard Siever y había corregido esas traducciones. Quiere hacer lo mismo, Siever está ocupado. Entonces consigue a otro traductor, después de varias pruebas, que es Patrick Bowles, que es también un escritor. Patrick Bowles es sudafricano, es alguien con ambición de escritor más que escritor, porque todavía no ha escrito ningún libro. De hecho, al final nunca escribe ningún libro propiamente dicho. Y empiezan la tarea en conjunto. Bowles cuenta lo intensa que es la experiencia, porque se junta con Beckett a leer en voz alta las traducciones. Son sesiones de 8 horas a veces, con Beckett repitiendo cada una de las líneas, saboreándola, probándola, cambiándola. Y después de un tiempo, Bowles empieza a ver que no tiene, entre su trabajo, la traducción de Beckett y otros proyectos, no tiene tiempo para escribir. Y empieza a postergar un poco la colaboración. Deja de responder los correos, deja de juntarse, Beckett se empieza a desesperar y decide tomar la rienda él. Sigue él bastante la traducción solo, mientras prueba en paralelo traducir Malo muere. Y con Barney Rosset, que es su editor en Grove Press al inglés, llegan incluso a decidir un contrato, ¿no? Que Barney Rosset le dice que, bueno, van a firmar un contrato, pero lamentablemente no le puede ofrecer más dinero que a Patrick Bowles, ¿no? El mismo Beckett como traductor no podría cobrar más
que Patrick Bowes, a pesar de ser Beckett. Él dice, el mismo editor le dice, creo que es ridículo, pero así es la vida. No, no es una cuestión donde hacer las cosas mejor se pague mejor, dice, para hablar de traducción. Después incluso, y esto lo descubrí hace poco y es muy paradigmático quizá o representativo, Patrick Bowes después le da un contrato a Beckett y le dice, al final conseguí darte una tarifa un poco mejor que la de Bowes. Beckett básicamente le dice, no acepto el contrato, pero lo firmo. Y esto creo que Beckett nunca lo supo, pero si uno coteja los contratos, va a ver que Patrick Bowes, de hecho, el editor le pagaba más que lo que terminó pagando la Beckett. Le dijo que le pagaba más, pero era al revés. Patrick Bowes cobraba casi un 40%, casi un 50% más que Beckett. Entonces a Beckett le paga incluso menos que su traductor. Y Beckett a partir de ese momento termina con Bowes como puede la traducción de Molloy, sigue con Malo Muere y después, como vimos, trata de enfrentar el innombrable, que es una traducción que le lleva mucho tiempo. Y las traducciones de Beckett son particulares por varios motivos, aparte de esta ambivalencia, ¿no? De dolor-compulsión. Y es que él traduce las obras y muchas veces incluye modificaciones, ¿no? Las traduce bastante, si se quiere, fielmente o literalmente en comparación con otros autotraductores también conocidos como Nabokov, que reescribía mucho, que agregaba. Pero añade pequeñas diferencias que abren un espacio entre las dos versiones del texto, ¿no? Que hacen que el otro texto, la traducción, no sea simplemente otro texto, sino que cobre su propia identidad. Son cambios minúsculos pero significativos. A veces corta un párrafo, en el innombrable, por ejemplo, que empieza con tres preguntas, cambia el orden de las preguntas. Se siente cierta negatividad adicional por momentos, por ejemplo, lo que en el innombrable original es l'avenir, el futuro, en la versión en inglés es the scytheman, la parca, ¿no? En la versión en francés del innombrable, el narrador habla de mis amigos, en inglés no tiene amigos, desaparecen. En Malo Muere, por ejemplo, hay un momento en el que se habla, creo que en francés dice algo así, como à cette nature, como basta de naturaleza, y eso en inglés pasa a ser enough of all this fucking scenery. ¿No? Hay una violencia mucho mayor en la versión esa en inglés. Después tenemos otros cambios, más sutiles o más particulares. Hay nombres que se traducen y nombres que no. Hay, por ejemplo, hay un osito de peluche en Molloy que se llama Janot en francés. En la versión en inglés se llama Baby Jack. Ahora, Baby Jack, de hecho, era el nombre del peluche que tenía Beckett de chico. Era su peluche favorito. Entonces, de hecho, Janot, lo que es una traducción, es la versión, la primera versión en francés, incluye una traducción de un osito de peluche que existió y que aparece como Baby Jack en inglés. Es decir, la traducción en realidad aquí es el original, ¿no? Y pasa algo todavía más curioso. Por ejemplo, Malo Muere tenemos una familia, que es la familia en francés Louis. En inglés es la familia Lambert. Ahora, yo incluso leí un trabajo crítico de los años publicado en los 70, si no me equivoco, en que menciona esto como ejemplo de cambios aparentemente caprichosos en Beckett, en las traducciones. Y dicen, bueno, y tiran la hipótesis o conjeturan que quizás porque Lambert suena más anglosajón y sería más fácil o más natural para un hablante de inglés que Louis. Ahora, ¿qué pasa? En un momento después, alguien, no sé quién fue el primero en hacerlo, a mí me lo contó Sam Slott esto porque no lo había notado, juxtapuso las dos versiones y se dio cuenta que si uno toma la familia Louis en francés y la familia Lambert en inglés y las pone uno al lado de la otra, se forma Louis Lambert, o Louis Lambert, que es el título de una novela de Balzac que Beckett leyó en Trinity y que tiene, tiene que ver con lo que pasa en Malo Muere, ¿no? Entonces hay una especie de diálogo entre las versiones, no es solamente un escamoteo de partes, no son solamente correcciones, no son modificaciones del momento, no son solo cambios por el genio de la lengua, como podría llegar a decirse, son cambios mucho más particulares que establecen, como decía, un diálogo entre versiones. Se habla muchas veces de los textos gemelos de Beckett, para hablar de su versión en inglés y su versión en francés, ¿no? Como si fueran hermanitos. Y a mí me gusta decir que hay un fenómeno lingüístico que se llama criptolenguaje, que es cuando los gemelos inventan un lenguaje entre sí, ¿no? Que es un lenguaje que solo hablan entre ellos.
Ahora, pasa un poco lo mismo con los gemelos de Beckett, ¿no? Cuando uno los pone juntos, hablan un lenguaje que no hablan por separado. La referencia de Louis Lambert, por ejemplo, aparece solo si uno juxtapone los textos. Hay incluso caso más famoso, que es una modificación importante en El Innombrable, ¿no? En El Innombrable tiene una de las frases más conocidas, es al final, con el debo seguir, no puedo seguir, voy a seguir, ¿no? Que es estas tres frases hiladas que se volvieron muy conocidas. Y sin embargo, en el original en francés no figuran así. Simplemente dice debo seguir, voy a seguir. En la traducción al inglés, que como vimos fue muy difícil y dolorosa para él, él agrega debo seguir, no puedo seguir, voy a seguir. Y es esa paradoja que termina volviéndose famosa, ¿no? Y de hecho es uno de los pocos, casi únicos cambios que él hace retroactivamente esta versión en francés, en inglés, cuando en el 71, él agrega esa frasecita para que las dos versiones queden idénticas en ese aspecto. Entonces, como vemos, es una diferencia bastante esencial entre las versiones, mínima pero esencial, que hace que la traducción en un tercer idioma sea problemática, ¿no? Mientras yo estaba traduciendo esto, pensaba cómo puede hacerse para reflejar esta diferencia. Es decir, ¿cómo abordo este texto bicéfalo que tiene algunas características en francés y otras características en inglés? ¿Traduzco solamente un idioma y el otro no? ¿Traduzco los dos idiomas? ¿Podría ser eso? Tengo que hablar con la editorial, que hago público dos versiones. ¿Los mezclo? Entonces empecé a bocetar y garabatear posibilidades. No necesariamente cosas que yo fuera a hacer, pero cosas que me despertaban ideas o que me parecían productivas como hipótesis, ¿no? Entonces yo fui enumerando estas versiones en papeles y después, mucho después, me di cuenta que algunos de estos experimentos se habían probado. Por ejemplo, se me ocurrió uno podría mezclar las versiones, ¿no? Hacer una versión híbrida. Y después me enteré que Chiara Montini, por ejemplo, que es traductora al italiano y tradujo Mercedes Camier, habló de esta posibilidad, se la planteó a sus editores, no lo terminó haciendo, pero lo habló. Que Paulo Leminski lo hizo cuando tradujo al portugués Malón muere, en el 86. Tengo un epílogo y dice: acabo de realizar la primera bitraducción simultánea. Dice, yo tenía el francés a la izquierda, el inglés a la derecha y yo producía el portugués en el medio. Iba mezclando lo que me parecía mejor. Después me enteré, cuando cotejaba versiones mientras realizaba las mías, que eso mucho más subrepticiamente ya lo habían hecho otros. Por ejemplo, Ana María Moix lo hace en su versión. En un par de momentos, si uno se fija en el texto en detalle, ella sigue el inglés a pesar de que su traducción es del francés. Son pequeños momentos, son detalles, pero es patente que sigue la versión inglesa y no la francesa en esas oraciones o esas frases. Entonces es una pequeña bitraducción simultánea para usar los términos de Leminski, ¿no? Después podrían, se me ocurrió, hacerse varias versiones, que de hecho fue lo que yo terminé haciendo. Terminé produciendo una versión en francés, una versión del francés y una versión del inglés, para ver qué pasaba. Sentía que necesitaba atravesar esa experiencia para traducir el texto, a pesar de que la versión que se publicó fue del francés, ¿no? La traducción, finalmente la mía que se publicó, fue una versión del francés. Pero yo tengo hecha una traducción del inglés, y la verdad es que el hecho de atravesar esa otra versión con el cuerpo, por así decirlo, me ayudó a definir criterios, a entender las dimensiones de la obra. Y fue una posibilidad más, de hecho, que se me ocurrió también, sería hacer una edición paralela, por ejemplo. Así como existen ediciones bilingües en textos paralelos, ¿no? Que tenemos el original a la izquierda y la traducción a la derecha, podría hacerse una edición bimonolingüe, ¿no? Uno podría tener una edición toda en castellano, pero a la izquierda tendríamos la traducción del francés al castellano y a la derecha la traducción del inglés al castellano, para poder cotejar versiones, ¿no? Así podríamos ver estas referencias, por ejemplo, a Balzac, este tipo de alusiones en estéreo, podríamos detectarlas así. También se me ocurrió hacer dos versiones y hablar con el editor y circularlas en secreto, ¿no? Sería una especie de edición cripto paralela, ¿no?
uno compra una versión y no sabe qué recibe. O dice, se tradujo del francés y si uno lo ve con lupa, en realidad se tradujo del inglés. Son posibilidades, y de hecho yo hasta ahora estoy viendo cómo hacer para sacar a la luz mi versión del inglés, que sigue ahí un poco ilícita, ¿no? Entonces, todas estas son maniobras, algunas imaginadas, otras llevadas a la práctica, para poder dar cuenta de ese espacio entre versiones, ¿no? De esa diferencia y de esa, al mismo tiempo, unicidad que hay en toda obra de Beckett, que se divide, como vimos, en dos textos distintos. Y la última posibilidad que se me ocurrió, que es la que también estoy haciendo, como vos mencionaste, es un poco todo lo que queda, voy a denominar resto, que es percepciones que uno encuentra, las anécdotas con las que se cruza, todas las investigaciones que dejan esto que no se ve en la traducción porque no entra ni en una nota al pie, no entra en ningún lado textualmente, pero está, se siente y es necesario para que la traducción viva. Con este resto, se me ocurrió, podría hacerse algo. En general, el resto después de cada traducción desaparece. Uno hace investigación y no tiene tiempo para pasarlo en limpio, no lo anota, la anota en servilletas, la anota en archivos que nunca vuelve a abrir, queda disgregado. Y el libro que estoy haciendo ahora sobre Beckett, que vendría a ser casi como el cuarto de la trilogía, ¿no? una especie de aparte adicional, es un libro sobre traducción, pero también un libro sobre la experiencia de traducir la trilogía, ¿no? Cómo aprovechar ese resto, cómo dar cuenta de esa diferencia entre versiones explicándola, ¿no? Mencionando algunos casos que no pueden verse en la página, mencionando algunos de estos ejemplos que yo les comento, mencionando algunas de las posibilidades que se me ocurrieron, mencionando anécdotas que no figuran en ningún lado, pero que a pesar de ello para mí fueron importantes como información adicional soterrada cuando traducía el libro, ¿no? Para dar un ejemplo, hay en el libro muchas, bueno, en el libro no tanto, sino infiltrados en la historia, alusiones a la propia vida de Beckett, como habíamos visto el pequeño osito de peluche, ¿no? Las vecinas en Molloy también existieron, eran vecinas en la vida real de Beckett. El perrito que aparece, que es un Scott Terrier, creo, también un Aberdeen, estaba en la vida de Beckett. Todo eso no podría yo agregar, o no me parecía pertinente agregar una nota al pie que dijera este perro existió, pero sin embargo es un dato adicional que me parece que podría aprovecharse. Las técnicas de traducción de Beckett a veces son muy insidiosas y son muy interesantes de por sí. Por ejemplo, en El Innombrable, en un momento en francés, él menciona cuántos que somos de un tiempo a esta parte, abrevio. En inglés, la primera frase desaparece completamente y simplemente dice, sigamos. O sea, el francés dice abreviar, el inglés abrevia. El inglés directamente vuela toda esa parte, ¿no? Traduce haciéndole algo al texto. Y esto no es algo que yo pudiera señalar en una nota al pie, de nuevo. No es algo que yo pudiera meter en el libro de alguna parte. Pero me gustaría dar cuenta de esto, dar cuenta de las otras personas que tradujeron a Beckett, de las otras versiones que ahora podemos, más adelante, quizás en preguntas, comentar. Me gustaría dar cuenta de las diferencias que hubo, las estrategias que circularon, la condición misma del traductor reflejada en el trato que tuvo también Beckett de parte de Barney Rossett, que era muy solícito, pero al mismo tiempo, básicamente, lo esquilmaba o lo explotaba. Todas estas cuestiones atraviesan, me parece, la traducción, a pesar de que no figuran en el texto o incluso no se refieren a cosas que sean propiamente dichas de las tres novelas. Y para cerrar, me gustaría justamente citar una anécdota, que es algo que comento en el libro que estoy preparando, que a mí me encanta, pero todavía no la entiendo, ¿no? Es una anécdota casi como un koan zen. Es una anécdota que descubrí en Dublín, que me la comentó, la descubrí por un escritor que se llama Rob Doyle, con el que hablé un par de veces en Irlanda, y él me llevó a leer una autobiografía de un poeta norteamericano que se llama Merwin, W.S. Merwin. Y en su autobiografía Merwin menciona que él estuvo con unos amigos, con tres amigos, cuando Beckett publicó Molloy. Y decidieron celebrar la publicación de Molloy cocinando gazpacho. Y a Beckett le tocó la tarea de cortar los pepinos. Y Merwin dice, me quedé anonadado por la manera en que Beckett cortaba el pepino. Sus rodajas eran
casi traslúcidas y perfectamente consistentes de una punta del pepino a la otra. Era un espectáculo, decía Merwin. Ahora, Merwin dice, años después, yo le escribí a Beckett desde Londres y le dije, no sé si se acordará de mí, yo estuve una vez que cuando se publicó Molloy, hicimos una reunión en una casa, cocinamos gazpacho, me quedé anonadado por cómo usted cortaba los pepinos. Ni esperaba que Beckett fuera a responder. Y Beckett le responde, me acuerdo perfectamente de usted, me acuerdo de esa velada, me acuerdo del gazpacho, me acuerdo de cortar los pepinos. Estaba pensando, agrega, en mi madre. Y para mí siempre es una anécdota hermosa, opaca totalmente, surrealista, porque es básicamente el teatro de Beckett cortando pepinos, y que no podría, digamos, permeó de alguna manera también mi experiencia traduciendo el libro, este tipo de anécdotas, permearon mi experiencia y sin embargo no tendría ningún otro lugar para compartirlo, ¿no? Es una anécdota muy desconocida. De este tipo de anécdotas y de reflexiones y de, bueno, detalles como los que fui comentando, quisiera ahondar más en el trabajo que estoy preparando. Y ahora, si hay preguntas también sobre otros traductores y esta misma experiencia, las podemos hablar. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Matías. Es interesantísimo todo esto que nos acabas de compartir. Tú como traductor, es interesantísimo. Digo, tengo aquí ya notas y notas de lo que estamos escuchando de tu parte. A mí me interesa especialmente porque justamente cuando yo hice el análisis de las obras para radio de Beckett, en efecto, tuve que brincar, bueno, tuve que, como era una tesis, como tú sabrás, en castellano, tienes que citar necesariamente al traductor si es que ya está publicado, y por supuesto, pues citó en su momento a Genaro Talens o a quien fuera, dependiendo de la obra, obvio, claro, pero tuve que trabajar el análisis del sonido a partir de los textos, iba también a caballo entre versiones en español y en inglés. Eso es muy interesante, y detecté todo eso que tú comentas, y justamente creo que y muchas de las personas que nos están en este momento acompañando, no, si no es correcto, nos podrán enmendar la plana, pero en español no existe esta reflexión sobre la traducción, los procesos de traducción. Sí, quizás algún artículo se ha publicado, por supuesto, ¿no? en las revistas especializadas en Beckett, por autores argentinos o de México, en fin, de otro lugar. Pero esta reflexión, como tú la estás planteando, este cuarto libro de la trilogía, ¿no? Este como making of, como le dirían en el cine, ese sí no lo tenemos, nadie lo tiene, y nos podríamos poner a platicar de esto larguísimo, no terminaríamos nunca. Pero, salvo que nos hagan llegar algunas preguntas que tenemos de parte de el auditorio, que yo ya veo por lo menos algunas llegando, este caso del innombrable donde, en efecto, ¿no? Tú lo mencionas muy bien, Beckett menciona las palabras odio, suplicio, difícil, ¿no? Son las que tomé de tu conferencia. El hecho de que nos des estos datos que nos hacen entender lo complejo de él mismo como traductor de su obra, porque por lo menos en principio no las estaba escribiendo a tándem, ¿no? Sino que ya estaban escritas, las estaba traduciendo, que tarde 2 años una traducción cuando la obra tardó 9 meses. Yo creo que a las personas que nos están escuchando, pues le puede dar una idea del trabajo mayúsculo que era esto, ¿no? Pero me gustaría mucho que nos hablaras un poco más, si se pudiera, y ahorita espero que me llegue esta pregunta, si me pueden poner el nombre de la persona, ya la tengo ahí a la vista. Esto que me hablas, ¿no? De estos temas, ¿no? Este tipo de traducción, estos conceptos, ¿no? Las traducciones gemelas, ¿no? La bitraducción simultánea, estos textos bicéfalos. O sea, me gusta hasta, no solamente el concepto que mencionaste, que podríamos como retomar, porque creo que es lo importante de ti como traductor, este hecho de que traduzcas todo la versión del inglés, todo la versión del francés, se decide cuál va, pero tú las tienes independientes, tú no las fuiste haciendo
no fuiste haciendo una Un construcción a collage, partir sí. de ellas para poder entrar al texto, ¿no? El texto de Beckett, que entonces es inglés, es francés, pero hay algo más. Yo creo que si Beckett hubiera tenido la excelencia del, yo sé que se tradujo algunas cosas del alemán, etcétera, pero de otros idiomas, quizás tendríamos todas esas versiones porque Beckett estaría atrás de todo ese lenguaje, ¿no? O sea, ese universo Beckett estaría atrás de todas esas versiones que él mismo iba creando. No sé, eso me Sí, interesó mucho. un poco pasa en alemán, porque él colaboró con las versiones al alemán. No las Claro. hizo él, pero sí contestaba preguntas a veces con mucho detalle, ofrecía alternativas y soluciones muy, muy buenas y que quedaban finalmente en la versión en alemán. De hecho, él, cuando está retomando uno de los proyectos, dice, acabo de terminar de ayudar con la versión al alemán de Molloy y me demolió. O sea, se entregaba totalmente también a estos otros ejercicios, a estos otros idiomas, a pesar de que no es lo mismo que obviamente que traducirlo de cero, como si hacía él al inglés o al francés, ¿no? Y en la traducción de El Innombrable también hay que tener en cuenta que él en el medio no podía tener continuidad con la traducción esta fallida del Innombrable, ¿no? Porque tenía otros proyectos, él hizo Endgame y All That Fall, de hecho, en el medio, y que no es cuando se está traduciendo al inglés que retome el inglés como idioma de producción con All That Fall, ¿no? Con estas obras radiofónicas. Entonces, hay bastante ahí, es esa relación que se empieza a hacer cada vez más cercana entre traducción y creación, ¿no? Traducción y escritura, que después se vuelve mayúscula, empieza a escribir, incluso empieza la traducción antes de terminar un texto para ver qué funciona mejor. Hay textos que por un tiempo están como ambivalentes sin decidirse de qué idioma van a ir hasta que él termine una primera versión. Es decir, se vuelve cada vez mayor la unión entre los gemelos, ¿no? Y nos llegó, como bien decías, Luz, una pregunta, la podemos, si te parece bien, ir abordando, de Andrea, que dice cómo afectan las traducciones a la experiencia de leer la obra de Beckett al espectador. Si, cuando hablan de espectador, me imagino, bueno, son dos cosas distintas, quizás, ¿no? Cuando uno lee la obra, un libro es una cosa, y para el espectador, es decir, para el que la ve sobre las tablas o en un teatro, es otra. La verdad que el ritmo es importantísimo. Es una de las razones por las cuales era tan pesado para Patrick Bowes revisar los textos con Beckett, porque se leían en voz alta una y otra vez. Y Beckett siempre decía, pongámosle un poco más de ritmo en las transcripciones que tenemos de charlas, ¿no? Las notas que dejó Patrick Bowes. Y eso es algo que debería estar por lo menos en las versiones en traducción, ¿no? Me dicen, no sé si se escuchó lo que dije recién, que el texto debería tener en traducción ese ritmo, o el ritmo debería ser algo palpable, debería ser un tema más, una característica del texto más, ¿no? Debería no ir en paralelo al sentido, sino que debería formar parte del sentido. Beckett cambia cuestiones para seguir el sonido en vez de seguir el sentido, ¿no? Que es algo totalmente opuesto a otros traductores, o incluso otros autotraductores. Nabokov, que tenía una política bastante militante y dictatorial a la hora de hablar con sus traductores, les decía, no intenten seguir el sonido. Les decía, la literatura es un fenómeno puramente visual. Uno ve las palabras en la página. Si suena mal, pónganlo igual si es lo que dice el original. Justamente Nabokov, que era adicto a juegos de palabras, aliteraciones, en sus versiones originales y en sus traducciones, pero cuando lo traducían, para él lo primordial era el sentido. Les decía, no traten de recuperar juegos de palabras, no importa. Traten de ser lo más precisos posible. Nabokov tenía una visión muy particular de la traducción. Beckett está en el otro extremo, porque para él el sonido y el ritmo es vital. Son cuestiones que subordinan otros criterios o otros temas. Entonces, en toda traducción, me parece, no podría a priori juzgar todas las traducciones, pero eso debería ser algo que esté, y un ritmo que no quizá necesariamente imite el original, pero sí que tenga un ritmo constante, que funcione y se construya en la traducción. Perfecto. Tengo una pregunta que no está en este chat, que está en otro, pero nos dice Ricardo García Arteaga,
nos pregunta, te pregunta, ¿la primera traducción en Argentina fue del francés? Sí. De hecho, todas las versiones de la trilogía fueron del francés, con este pequeño detalle de que la de Moix mecha un poquito, mezcla un poquito de inglés en frases muy puntuales. Son un par de casos que detecté cotejando toda la traducción. Pero más allá de eso, todas las traducciones de la trilogía hasta ahora han sido del francés. Perfecto. Sí. Ok. Y Enrique Saavedra también nos está preguntando ¿qué textos de Beckett merecen una nueva traducción y no la han tenido? ¿En qué autores actuales encuentras ecos de Beckett? Aquí la tenemos por si quisieras contestarla en dos partes. Bueno, es interesante las dos cuestiones. Primero, a ver, las traducciones de Beckett en general tienen, al castellano tienen muchos años. Las de la trilogía, por ejemplo, tenían medio siglo, ¿no? Las versiones, de hecho, al castellano en Argentina se hicieron con poca diferencia con las versiones españolas. Se volvieron a hacer por una cuestión más contractual o para tener otras versiones que por motivos de envejecimiento de lengua o lo que fuera. Fueron 10 años que medieron entre versión y versión, ¿no? Las de Sur son del 58 y 60 y ya las de Lumen son del 66 y 69, ¿no? Muy poca diferencia. Pero del 66 al 2016, ¿no? Y del 1969 al 2020, ya hay otro trecho. Y se recorrió muchísimo, más allá del tiempo de cambios lingüísticos, se recorrió mucho, se sabe mucho más de Beckett, se sabe mucho más que escribía en paralelo, tenemos su correspondencia, tenemos muchísimo más datos y muchísimo más material, y acceso inmediato a las dos versiones, ¿no? Y antes no se tenía tampoco conciencia de la importancia de la versión secundaria o la autotraducción de Beckett. Ahora sabemos que aporta muchísimo y que es, como vimos, un segundo original. Entonces, de hecho, todas las versiones me parece que existen y son la mayoría que no han tomado en cuenta este rasgo de las obras de Beckett, podrían llegar a volver a traducirse. La narrativa, de hecho, está bastante... Las versiones de teatro es distinto porque se las suele cada tanto volver a traducir, aunque no se publiquen, para el escenario, ¿no? Entonces se mantienen más frescas y hay más versiones, hay más pluralidad de distintos acentos, países, dialectos. La narrativa está un poco más cautiva. Entonces, para mí estaría bueno si en algún momento se pudieran hacer versiones de la narrativa, que se empezaron a hacer algunas. José Francisco Fernández ha hecho algunas también, muy, muy notables, y del inglés, lo que agrega como esta otra dimensión que faltaba. Pero queda bastante camino por recorrer y me parece que, de hecho, todas las novelas, incluso su libro de cuentos, merecería una segunda versión, aunque sea por el hecho de añadir diversidad. También okay. Tenemos. Y cerrar rápidamente, autores donde veamos la influencia de Beckett es una pregunta infinita, porque la influencia de Beckett ha sido muy, muy grande y muy insidiosa también. Incluso la gente que anti-Beckett ha recibido influencia de Beckett. Claro. Puede verse, no sé, hace poco, como mencionabas, traduje a Donald Antrim, y en Antrim no es alguien que sea beckettiano, pero podemos ver esa especie de, no perversidad, pero sí una fascinación con la degradación, y al mismo tiempo inseparable de una visión humorística, ¿no? Sí. Como la caída, el declive y la decadencia como fenómeno trágico sin dejar de ser gracioso, ¿no? Casi, y esto puede verse en muchísimos autores. Empezar a enumerarlo sería casi arbitrario, ¿no? Cualquier cantidad. ¿Hay una pregunta más? Sí, tenemos aquí una pregunta que quizás alcancemos de Enrique Saavedra. Nos dice, en el caso particular de Beckett, ¿recurres a una voz hablada para escuchar el texto? Constantemente, sí. Lo que debe ser muy molesto pero para la gente que está alrededor mío, pero sí trato de leerla. Después de un tiempo uno desarrolla también una especie de oído interno, ¿no? No siempre es necesario, pero en muchísimos casos para probarla, sí, la leo en voz alta para ver qué resulta ahí. Y también las pruebas, la verdad es que mis traducciones pasaron, como sabrán mis editores, por varias galeras, varias pruebas, porque cada vez que me las daban, yo encontraba algo que rítmicamente, quizás cerraban todas otras cuestiones, pero yo ahí me daba cuenta que rítmicamente en la página de repente me saltaba un ruido que tenía que corregir. Y esa...
atraviesa este encuentro 02 de Beckett México, y justamente nos vamos a estar hablando con él acerca de eso. Pues no sé, creo que estos son los comentarios, yo creo que muy, muy interesantes de parte de nuestro público, ¿no? Lo que querían saber. Estamos ya a punto de cerrar. No sé si quisieras decirnos algo más. ¿Cuándo vamos a ver esta traducción tuya y el cuarto volumen? Bueno, la traducción ya salió en Argentina. Debería estar disponible, no sé, la circulación en, por ejemplo, México, pero la editorial es justamente Ediciones Godot, se pueden contactar, pueden ver, debería circular y empezar a circular allende los mares y allende las fronteras. Y el libro está programado para el año que viene, el libro mío. Entonces, no sé en qué momento, pero debería salir, si todo sale bien, el año que viene. Estamos viviendo un año muy beckettiano, así que no sabemos si el año que viene lo será también o no, en el sentido, bueno, más oscuro, pero tocamos madera para que salga el año que viene. Claro. Sí, y yo te quisiera preguntar ya como manera de conclusiones. Sí. Estamos tratando de hacer una serie de frases que nos articulen alrededor de una posible conclusión general de todo el evento. Yo creo que una de las cuestiones que se hablaron ayer en uno de los paneles era las cuestiones de los derechos y de las adaptaciones, los permisos para ambos, ¿no? Y que uh-huh. Entiendo que eso es muy importante. Ahora tú nos hablas de la cuestión editorial, ¿no? Tenemos esta excelente editorial que aparte son unos libros muy, muy lindos en términos sí. de diseño gráfico. No sé si quieres volver a mostrar lentamente sí, sí. cada uno de estos que son muy, muy lindos. Gracias. Que no circulan en México de manera habitual, y quizás deberíamos tener una reunión entre las personas que están interesadas o que ya editan a Beckett en castellano en nuestros países para pues, ver de qué manera se puede facilitar la distribución y la circulación de estos materiales, ¿no? Nosotros tenemos también publicaciones en México que tienen una nula difusión en otros espacios donde también podrían tener circulación y nos vamos quedando fragmentados, lo que no sucede con la literatura, los estudios que se hacen de Beckett en lengua inglesa, que esos ya tienen planchada toda una distribución. De hecho, hasta binacionales, ¿no? Para justamente evitar este tipo de trabas, ¿no? Sí, es un problema de larga data la distribución, y paradójico, ¿no? De la distribución en América Latina, sobre todo, que estamos tan cerca y a veces es tan difícil conseguir lo que viene de un país hermano, ¿no? Un país vecino. Sí, la verdad es que podría verse, yo creo que la gran explosión que va a haber de diferentes versiones, cuando yo mencionaba las distintas maneras de abordar un texto, las van a abordar todas, es cuestión de tiempo, y habrá que esperar hasta, bueno, dominio público, Beckett creo que entra en 2060, así que bueno, sigamos optimistas, 2060 es posible que veamos una oleada de distintas versiones de Beckett, de todos los colores, de todas las versiones y todas las posibilidades. Mientras tanto, hay que trabajar para producirlas de todos modos, ¿no? Y ver cómo se solucionan estas barreras, estas fronteras, las negociaciones por derechos, para hacer las adaptaciones, etcétera, que son un tema, como todos sabemos. Claro, ¿no? Pues como seguramente después de 2060 nosotros quizás ya no estaremos en este mundo, hay que dejar listas estas traducciones para claro, que para las nuevas generaciones nada más las metan al horno. Sí, no, es muy cierto lo que dices, pero yo creo que sí, en lo que eso sucede, todos los personas que estamos interesados en el tema, pues sí deberíamos de empezar a tener una estrategia y si bien todo este ha sido un problema que venimos cargando desde el siglo pasado, pues sí deberíamos de empezar a trabajar de otra manera. Yo creo que ya amerita y eso es una de las cosas que también queremos como empezar a fomentar desde esta plataforma. Pues yo te agradezco muchísimo, Matías, muchísimas gracias por compartirnos estos detalles de tu trabajo, cómo has estado realizando esta aproximación a Beckett, tanto en inglés como en francés. Es solamente una pequeña introducción, por supuesto, el tiempo está muy acotado. Creo que abres muchas puertas de interés para muchas personas y que pueden estar, que quizás no tienen todo este panorama pues casi completo que nos pintaste, por lo menos en este momento. Vamos a esperar con gusto este libro. Tienes las puertas abiertas aquí en Beckett México para
para ver de qué manera podemos difundirlo, conocerlo, compartirlo. Y pues no me queda a mí, sino a nombre del equipo de Beckett México, pues agradecerte muchísimo tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que fue un placer enorme, un honor y un gusto. Y lo mismo digo, hay que mantener el contacto para ver qué otras cosas pueden surgir, ¿no? Exacto, claro que sí. Y en ese sentido, a mí me corresponde también, antes de cerrar esta emisión, comentar que ahora a las 11 de la mañana tenemos el diálogo del Jan Beckett, que es este proyecto que abre Beckett México por segunda vez, en donde se invita a jóvenes estudiantes y egresados de artes vinculados con el teatro, con las artes digitales, etcétera, a presentar justamente su versión de Ajo. En este caso va a estar Iscoatl Pérez Salgado, que él es representante del colectivo La Gloira, y también va a estar Estefanía Villamar, que ella forma parte del proyecto Melpomene, que ayer justamente presentaron su versión de Ajo, que fue interesantísima, la verdad, una cosa que a mí me da mucho gusto que los jóvenes estén haciendo estas aproximaciones a Beckett. La moderadora es la codirectora de este encuentro, Gunari Prado Coronado, y bueno, yo con eso despediría esta sesión. Te agradezco muchísimo nuevamente, Matías, tu generosidad y tu tiempo, y pues muchísimas gracias a todos. Sigan el programa de Beckett México en www.beckett-cortomexico.org. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.